cerrada. Amigos de Periódico El Debate, pues ya está todo listo para recibir el cortejo fúnebre del señor José José en la Basílica de Guadalupe. Estamos aquí justamente a las afueras, viendo pues este dispositivo que se ha implementado por parte de elementos de seguridad de la Ciudad de México. Pues bueno, aquí por aquí va a pasar. Sí, ándale. Y bueno, pues nos informa la policía que por aquí pasará este cortejo fúnebre aquí para llegar a la Basílica de Guadalupe, en donde se oficiará una misa en honor de despedida al príncipe de la canción. Pues bueno, este es el ambiente que se vive aquí afuera de esta basílica, ya pues fotos y algunos otros artículos con la imagen del cantante se venden en este lugar, al igual que afuera de Bellas Artes. Y bueno, pues esta es la cantidad de gente que ha llegado hoy en pleno ombligo de semana hasta este lugar, pues para continuar con el homenaje al señor José José. Ahorita vamos a caminar de aquí a la basílica para que ustedes vean pues el grupo de personas que se encuentra aquí en espera de que pase este cortejo, el príncipe de la canción. Vamos a caminar hacia la Basílica de Guadalupe. Posteriormente, si todo sale bien, pues ubicarnos ahí adentro para ver si hay señal y poderles transmitir un poco de lo que pase adentro de la basílica. Si es que también nos lo permiten, con mucho gusto estaremos transmitiéndoles a ustedes pues lo que ocurra al interior de la Basílica de Guadalupe, un recinto pues obviamente muy importante en la Ciudad de México, en el país, para muchas personas. Y pues aquí estamos para llevarles a ustedes pues lo que está ocurriendo en la Ciudad de México completamente en vivo con este homenaje al señor José José. Pues sí, aquí estamos viendo cómo pues está este camino ya cercado con estas vallas, con elementos de seguridad de la policía de la Ciudad de México, en espera en que sea pues que llegue este cortejo. Recordemos que ahorita en Bellas Artes la fila era interminable, todavía a la 1 de la tarde la fila daba muchas vueltas, pero bueno, pues policías que se encontraban allí en Palacio de Bellas Artes me comentaron que a la 1 se daba por terminado el acceso al público, pese a las personas que estuvieran afuera esperando, no se iba a dar una prórroga para que continuaran visitándolo. Entonces, pues el itinerario está así, amigos del debate: 10 de la mañana en Bellas Artes, 2 de la tarde aquí en la Basílica, posteriormente en la colonia Clavería, donde pues la colonia que lo vio nacer y vivir esos primeros años. Pues aquí estamos viendo, amigos, también la cantidad de personas es importante, mucha gente aquí esperando pues a su ídolo, con fotografías, imágenes, los compañeros de medios haciendo su trabajo. Y pues aquí estamos transmitiendo para ustedes lo que ocurre afuera de la Basílica de Guadalupe. Hasta acá nos venimos, amigos, pues para llevarles lo que está pasando en torno a esta pues a esta fecha que será recordada por todos los fanáticos del cantante José José, gran intérprete mexicano. Ahí se escuchan sus canciones. Pues bueno, aquí vamos ya caminando para acá, para la Basílica de Guadalupe, y ver la manera de llevarles a ustedes pues esta cobertura, amigos del debate, desde la Ciudad de México. Que descanse en paz, Dios lo tenga en su santa gloria, dice Jiménez Luna. Así es, Manuel Acosta, excelente que estén transmitiendo un hecho histórico de la cultura popular.
Gracias, Manuel Acosta, gracias a ti por vernos, por seguirnos. Pues vamos a quedarnos aquí un ratito, amigos del debate, pues para ver esta este gran momento en el que la Basílica de Guadalupe recibirá pues al cuerpo del señor José José. Así se ve desde acá arriba de la Basílica de Guadalupe, amigos de Periódico El Debate, cómo se encuentra la entrada principal de este lugar. Pues como pueden ver en la imagen, pues mucha gente, considerable número de personas que se ha dado cita esta tarde aquí en la Basílica. Y digamos que fue muy rápido que se dio la información de este homenaje, apenas tendrá día y medio, 2 días que se anunció esto, y pues bueno, toda la convocatoria ha resultado, la gente está aquí presente, pues en espera de poderlo ver. Vamos a meternos, amigos, aquí sigue este camino. Ya vemos aquí a muchas personas, pues con flores, con las fotos, cantando sus canciones. Medios de comunicación, como les decía, pues de todos, índole de todo el país, internacional también. Entonces, pues aquí estamos ya en la Basílica de Guadalupe. ¿Doble A? ¡Yojiño! Si contáramos las personas que están aquí, más las que estuvieron en el homenaje, amigos del debate, va a ser un número importante. Obviamente estaremos reportándoles ya de manera oficial los números que arrojen las autoridades correspondientes para no estarlos mal informando, pero bueno, las imágenes hablan más que mil palabras, ¿no? Es impresionante el número de gente que ha querido venir a despedir al príncipe, a decirle adiós, a saludar por última vez a quien en vida pues nos diera tanto arte con su voz. Bueno, pues ahora vamos a investigar por dónde accesamos. Hoy está en vivo en una transmisión. Con mucho gusto, después. Pues así las cosas aquí en la Basílica de Guadalupe, amigos de Periódico El Debate. Les decía que vamos a ver si es posible meternos, ingresar a la Basílica. Pero bueno, pues por lo menos esto es lo que está ocurriendo afuera, en vivo, completamente, desde la Basílica de Guadalupe, amigos de Periódico El Debate. Todo este número de gente que está aquí reunida por una sola persona, por el señor José José. Dice Erika Martínez, tanta exageración, ya casi un mes de su muerte y para colmo en cenizas, ya no tiene caso. Dice Erika Martínez. Bueno, hay muchas opiniones, todas diferentes y respetables. Freddy Jiménez González también nos escribe. María de los Ángeles González, saludos para todos. Monterrey, Nuevo León, saludos hasta allá. Así que bueno, pues aquí andamos, amigos de Periódico El Debate, como pues un hecho, lo comentaban por ahí, un hecho histórico. Realmente sí es un momento importante en la cultura mexicana, por lo menos en el ámbito de la música, ya que este intérprete, pues, ¿quién no lo conoce? ¿Quién no sabe quién es José José? Entonces, pues bueno, aquí estamos para llevarles a ustedes lo que ocurre afuera de la Basílica. Saludos hasta Chicago, Vini Herrera, gracias por vernos.
Hasta el momento solamente hemos visto a sus dos hijos mayores en la ceremonia de Bellas Artes. No se ha dicho o informado que más familia venga al evento. A ver, amigos, espero que no se corte esto. Disculpen ustedes la movedera de la toma, pero esto es así, es ahora con el Facebook. Pero tratamos de que sea lo más profesional posible. No, hombre, esto ya está llenísimo. El Juanito anda aquí también, miren. Pues bueno, aquí la verdad es que lo hago con mucho respeto. Mejor nos vamos para acá.
El debate, pues ahí está entrando ya el ataúd, este ataúd dorado a la Basílica de Guadalupe. Pues ustedes lo vieron, entre aplausos, gritos, cantos, reciben a este gran cantante. Su hijo José Joel, pues ahí también se dirigió un poco a la gente. Pues ahora me callo.